La conferencia trata de explicar cómo es que podemos encontrar que hay otros planetas, hay planetas alrededor de otras estrellas que no sean el Sol. En realidad, estos, aunque ha habido esa curiosidad por mucho tiempo, la tecnología o las técnicas para lograrlo se han desarrollado apenas recientemente. No llevan 20 años los descubrimientos de los primeros planetas que se conocen, que se confía que existen y están fuera de nuestro, que es alrededor de otras estrellas. Se han buscado alrededor de estrellas como el Sol, fundamentalmente, porque son las estrellas que son más estables, son más estables, duran mucho tiempo y entonces es más fácil que efectivamente lleven a tener planetas. Las estrellas de más masa tienen otras características que las hacen que pueden tener planetas, pero son menos confiables, porque varían mucho, varían más. Entonces, les estuve explicando un poco la física, en palabras sencillas, la física de cómo se han descubierto estos planetas. Y finalmente, pues llegamos, derivamos a la gran pregunta de si hay vida en otros mundos. Y pues no la hemos detectado, pero pues son tal el número de planetas posibles en el universo que es de imaginarse que sí, sí hay vida en otros mundos. Debe de haber vida. No debe de haber. Yo pienso que sí debe de, habría vida por la variedad de planetas que hay, por los números tan grandes que hay. Por ejemplo, ya se han descubierto casi 2.000 planetas distintos en la zona cercana al Sol. Entonces, bueno, no cerquita, pero las estrellas más próximas al Sol ya se conocen cerca de 2.000 planetas. Pero las extensiones del universo son tan grandes que es muy fácil pensar que hay muchísimos más planetas. Y de ahí es más fácil pensar que hay algunos donde se haya podido desarrollar la vida. Ahora, la vida no va a ser igual a la nuestra. Puede ser algo que ni nos imaginemos. No podemos imaginarnos que haya habido un desarrollo de la vida, una evolución como la que nos ha llegado hasta nosotros, los que ha traído hasta nosotros. Porque ese desarrollo llegó a trompicones, de todas maneras. Entonces, en otros mundos, pues puede ser totalmente distinto. Y uno de los problemas es saberlo identificar, que nosotros sepamos, ahí hay vida y realmente tener esa certeza. Y esas son las grandes preguntas y la gran curiosidad que tiene todo el mundo. Bueno, yo creo que nos ha cambiado el pensamiento. Yo creo que todos estos descubrimientos sí nos están abriendo la perspectiva, nos están abriendo los ojos a que hay otras maneras de ver el mundo, que el espacio es muy grande, que hay muchos otros objetos. En fin, yo creo que esto, no solamente la astronomía, sino casi cualquiera de las ramas de la ciencia, nos está abriendo nuevas perspectivas, no solamente tecnológicas, sino de pensar, de pensamiento. Yo sí creo que ha cambiado nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar.